El estudio 3, evaluación y análisis de proyectos de codesarrollo, tiene básicamente tres objetivos: la identificación de proyectos de codesarrollo que se han desarrollado entre Andalucía y el norte de Marruecos, lo cual se ha abordado en un análisis exploratorio a lo largo de todo el estudio, de tal forma que se ha podido identificar los tres estudios que se evalúan en el estudio. En segundo lugar, el objetivo ha sido la evaluación del diseño de estos proyectos identificados, centrándonos en cuatro criterios: el criterio de pertinencia, coherencia interna, coherencia externa y apropiación, participación activa de la población migrante en estos estudios. A lo largo de la investigación se ha tenido oportunidad de consultar tanto a los actores institucionales como a las organizaciones sociales qué es lo que entienden por codesarrollo. En términos generales, podemos decir que no hay un consenso claro en torno a lo que implican los proyectos de codesarrollo. En algunos casos se asocia a la gestión y control de flujos migratorios, frente a otros casos donde lo que prima o lo que se toma en cuenta es la participación activa de la población migrante. Quizás desde el ámbito social sí que hay un entendimiento mucho más claro de esa participación activa frente a otros ámbitos institucionales que focalizan en la primera acepción que hemos comentado. Por lo que un poco en base al contexto que hemos visto, podemos decir que hay tres variables que se mencionan de forma reiterada, como es la participación activa de la población migrante, la gestión de flujos migratorios y, en tercer lugar, se asocian los proyectos de codesarrollo con los propios procesos de desarrollo, porque son en muchas ocasiones, bueno, en la mayor parte de las ocasiones, las organizaciones que tradicionalmente han desarrollado proyectos de desarrollo las que gestionan los proyectos de codesarrollo. Los tres proyectos identificados tras el análisis exploratorio se enmarcan en tres líneas de acción diferentes. El primero de ellos implica acciones productivas y de desarrollo comunitario en Marruecos y acciones de inserción sociolaboral e integración de la población migrante en Andalucía. El segundo proyecto identificado y analizado contempla acciones transnacionales en el ámbito de la gestión de la migración de los menores no acompañados, que implica acciones en las dos orillas. Y el tercer proyecto contempla acciones de intercambio universitario entre profesores y docentes, así como acciones de integración y sensibilización de la población marroquí. Estos tres proyectos se caracterizan no por el concepto tradicional al que se refiere el codesarrollo de gestión de remesas económicas, sino que se focalizan más en la gestión de las remesas sociales y se apoya mucho en la línea de trabajo de los proyectos de codesarrollo.